tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Disculpe, señorita. ¿Dónde estoy? ¿Pasaje mortuorio? Ahí con el señor del bigotito. ¿No ve que estoy ocupada? Los grilleritos del sindicato. Ya ves cómo son los del sindicato de grilleritos. Y se les ocurrió, se les acaba de ocurrir. ¿Y quiere cerrar la oficina? Sí, claro que no. Imagínate. ¿No? Perdón. ¿Dónde estoy? Es nuevo. Mire, jefazo. En el escritorio de aquí al lado. En ese de ahí. Ahí lo ayudan, ¿eh? Hácele. Entonces, que me reina. Disculpe, señorita. Señorita, ¿dónde carajos estoy? Momentito. Aquí está, ya lo encontré. Llévele esta hoja al señor Romero. Te encargo, chico. No. Aquí no puede pasar, ¿eh? ¿Usted sí me va a decir dónde estoy? Ese papel es para mí, ¿no? Gracias. Siéntese. Juan Antonio La Triste, mexicano, edad de defunción 52, fecha de defunción 14 de junio del 2007, causa de la muerte, un infarto. ¿Estoy muerto? Sí. Aunque aquí le llamamos persona en estado de pasaje temporal al más allá. Tranquilo, amigo. Cálmese. Total, ya no se puede hacer nada. Aquí a la muerte se le enfrenta con valor. Y después se le invita a una copa. ¿Pero qué tengo que hacer? Mire, usted está aquí para tramitar su reubicación espacio-temporal. ¿Reubicación? ¿Mm? Tengo muchas dudas. Yo le recomiendo que inicie sus trámites ya, porque son lentos. Mire, para que no se sienta tan mal. Usted tiene suerte. Esa señora que está ahí no es mexicana. Y seguimos esperando los papeles de extradición de su agencia en Estados Unidos. Esta es su hoja CM2. Vaya a la ventanilla 14, ¿sabe dónde está? Allá al fondo del pasillo. Vaya, ahí le van a decir qué hacer. Vaya. Sí. No, como tortas el muerto, aquí no es. Ese era el número anterior, pero lo cambiaron. Ya no llame, hombre. Tortas el muerto. El licenciado está muerto.
miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿A dónde me lleva? 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 Disculpen, esta es la fila para la ventanilla 14. Sí. Señora, que hay un problema. Antes de aceptar la CM02 y sellársela, tiene usted que pagar. ¿Pagar? ¿Cómo? Sí, señor, tiene que pagar en la caja con el D05, ¿sí? ¿Me da permiso, por favor? Siguiente. Que no ve los horarios. Es mi hermana. ¿Ella es Lourdes? Yo soy María. Ay, ahora si no le molesta, voy a descansar. Regrese mañana. Ay. ¿Por qué siempre me hacen lo mismo? Esta torta es de queso de Paco. Yo no como puerco. ¿Qué pasó, mi don? ¿Cómo está? ¿Qué anda haciendo aquí? Todo este espacio está restringido para puro funcionario. Yo soy funcionario, señor. Funcionario. ¿Y el gafete? Se da fin, hijo. ¿Qué traes? ¿No peinada? ¿No se lo voy a dar? Ándale, cállate, cabrón. Cállale. Fácil, güey. Lo siento, joven, lo siento. Vámonos de aquí. Usted, espéreme, espéreme tantito, así déjeme acomodarme. Ahora sí, ¿en qué lo puedo servir? Mira, señorita, vengo a pagar la D05 para que puedan sellarme esta. Ay, señor, no le puedo recibir su pago si la CM2 no tiene el sello. ¿Cómo? ¿Pero se da cuenta de la estupidez, señorita? Oiga, quieto, aprieto. No le puedo recibir el pago si la CM2 no tiene el sello. ¡Pero esa es una estupidez, señorita! El sello. ¡Ábranme! ¡Quiero salir de aquí! ¡Abran esta puerta! ¡Déjenme salir! ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No sé. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 15 años. 3 meses. Espérate. Ven. Acá. Eso. Sí, a ver. Véanme, sí, despierta. Véanme. Sí, véanme. Todos acá, por favor. De pie, pónganse de pie. Vamos. Pongan atención, señores.
A ver, escúchenme todos. Vengan acá, acérquense. Vamos, vamos, acérquense. Eso es. Mi nombre es Juan. ¡Hola, Juan! Juan. Bueno, ya acabo de llegar aquí. Y me parece realmente increíble que todos sigamos así. Esperaríamos que las cosas cambiaran después de la muerte. Y resulta que todo sigue igual. Nos siguen tratando como víctimas, seguimos jodidos. Bueno, les propongo, señores, que para acabar con esto, vayamos a tirar esa puerta. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos a tirar esta puerta de una... ¡Vamos, señores! ¡Ayúdenme! Oigan, ¿quiere salir de aquí, no? Sí, sí, sí. ¿Yo le puedo ayudar a llegar al más allá? ¿Y qué necesito hacer? Pues ayúdeme a ayudarlo. Me robaron mi cartera. Híjole, Julita, qué lástima.